niño ecuatoriano que se respeta tuvo en su juventud, en todas las salidas de la escuela y el colegio, el Bonais afuera y se pegaba uno al día. Hoy vamos a ver cómo es el proceso de esto, cómo se hacen los Bonais, cuál es la filosofía empresarial de todo este asunto en Marcas que Impactan de Kuala, Ecuador. Bueno, estamos con Felipe Muñoz, aquí en la fábrica de Kuala, que son los que hacen Bonais. Primera pregunta, Felipe. Bueno, Bonais, yo voy a decir una cosa. Todo el mundo conoce a Kuala por Bonais, pero realmente Bonais no es la marca que más vende. Ah, no molestes, ¿cuál es la más vendida? La marca que más vende es Vive 100, que usted seguramente también la va a ver. Es un energizante que hay en la calle, en las tiendas. Entonces también vendemos Vive 100, es la que más vendemos. Ya. Las otras que vendemos también son los refrescos en polvo. ¿Cuáles, por ejemplo? Jugos de naranja. ¿Ha tomado alguna vez? Sí, sí. Un té que se llama Nutri. ¿Y también son tuyos? Todo. ¿Qué digo, amigo? Ahora, no le digo lo otro que más vendemos, que es Nutrivela, porque usted no creo que necesite. ¿Qué es Nutrivela? Un tratamiento para el pelo. No, por suerte, estoy con las entradas bien. Ay, para mujeres. Pero, ¿cuál es el propósito de Kuala? ¿Para qué están ustedes en el mundo? ¿Qué bien le hacen a este planeta? A ver, nosotros realmente estamos, como lo decimos en nuestra visión, para innovar. Y en esa película es que llevamos montados ya 44 años a nivel Latinoamérica, y aquí en Ecuador este año es nuestro año 21. ¿Cuántos empleados tienen a nivel mundial? ¿Qué será? No, el dato exacto, unos 3.500 más o menos. Oh, ¿y solo en Ecuador? Solo en Ecuador tenemos 480 por ahí. ¡Qué bien! Aquí ya huele a Bonais. Pero huele a Bonais, sí, sí, sí. Me llama la atención, respetamos a todos por igual, actuamos con meritocracia. Veo en algunas partes de la empresa algunos de esos textos. ¿Es diseño gráfico, buen gusto o tiene algún impacto en la cultura? A nosotros lo que nos mueve es nuestra cultura. Es una cultura que es una casa. El techo de la casa es la innovación. Ese, digamos, que es el ADN de la compañía. Y tiene tres pilares y unos valores, ¿sí? Uno de los valores es ese que está ahí. Respetamos a todos por igual y actuamos con meritocracia. Bien. Aquí no hay preferencias para nadie. Nadie tiene ningún trato especial. Las ideas de absolutamente todos son valoradas. Una de las cosas que me pareció interesante es la oficina de Felipe. Podemos ver cómo es el diseño de tus mobiliarios. La primera vez que le veo a un gerente en que su escritorio es en realidad una sala de reuniones. ¿Por qué? Porque, como le decía ahorita, mi vida es estar reunido. Y eso también, digamos, que hace parte de la cultura de la compañía. Nosotros acá somos absolutamente convencidos que dos cabezas piensan más que una. ¿Cuál es un tip que le das a un emprendedor para un buen manejo de reuniones? A veces la reunión cities puede generar un efecto contrario de reuniones por todo y medio se hacen las cosas lentas. ¿Cuál es un tip para que las reuniones sean exitosas? Pues lo primero, que haya un objetivo claro. Y lo segundo es que la discusión gire en torno a hechos y datos, no a suposiciones o a hipótesis. Capacitación de la cultura empresarial. ¿Cuál es un tip para eso? Porque a veces uno contrata empleados, dice, no, estos ya saben todo. Y a veces no saben las partes técnicas porque son muy específicas. Ajá. Pero la parte de la cultura no es algo que se sepa. ¿Cómo se capacita en la cultura empresarial? La clave es que se viva. Que se viva en el día a día, ¿sí? Y obviamente, digamos que hay momentos en los que hay que hacer un par en el camino y explicar de nuevo sobre todo los racionales de por qué existe la cultura, ¿sí? De cuál es el sentido de la cultura. Entonces, esos trabajos, digamos que los hacemos cada cierto tiempo. Ahorita acabamos de tener precisamente una, digamos que, actualización de nuestra cultura, y nos dimos el trabajo de reunirnos con las 480 personas de la compañía y tener un espacio casi que de un día con cada uno para volver sobre los racionales. Sí. ¿Cuál es un trabajo interno que deba hacer uno para ser un buen líder? Lo primero para ser buen líder es ser buena persona. Y lo segundo es cómo encuentras, digamos, que la forma, cómo encuentras tu sello y cómo a través de eso logras marcar el tono que quieres que la compañía tenga. Hay un libro de Daniel Goleman que se llama Liderazgo e Inteligencia Emocional, que vi que habían como que varios tipos de líder. Hay el líder autoritario, ese que todos le tienen miedo, el líder coach, el que les ayuda a crecer, el líder democrático que establece. ¿Tú crees que el tipo de liderazgo que tiene uno es uno solo, o hay que ir tomando distintos tipos de liderazgo dependiendo de la situación? No, yo creo que toca ir, digamos que, variando, volviéndose como medio camaleónico. ¿Por qué? Pues porque no siempre trabajas con la misma gente. Sí. Si no conoces a la gente con la que trabajas, pues es difícil realmente liderarla efectivamente. Sí, muy buen consejo. Si van 21, 22 años en el Ecuador, tienes unas oficinas muy modernas. Lo que te contaba, estas son unas oficinas, digamos, que en su momento fueron de avanzada.
Estas oficinas las hicimos en el 2014, digamos que en su concepto general. Y para el 2014, digamos que eran unas oficinas abiertas, que era un concepto raro. Claro, en el 2014 seguramente decía, bueno, ¿y cómo va a hacer todo el mundo para trabajar? Y la bulla y la cosa. No, pues al final digamos que la gente se acomoda, y lo valioso y lo bonito de estas oficinas es que todo el mundo está en contacto todo el tiempo. Bien. ¿Sí? Es como una cultura de puertas abiertas. ¿Cuál es un valor que para ti, como Felipe Muñoz, es innegociable, ya sea en el trabajo, en la familia, en los amigos, entre los que juegas fútbol o pádel, un valor para ti como ser humano innegociable? Ese. Respetar a todos, respetar a todos por igual. Por ejemplo, aquí están los países en donde está Kuala: México, Haití, Centroamérica, República Dominicana, Colombia, Ecuador y Perú. La cuestión es que la siguiente, que dentro de Ecuador, ustedes vayan por aquí a Cuenca, la sugerencia de hospedaje para que se diviertan, la pasen excelente y tengan un gran diseño en el centro de la ciudad, es vayan a Casa Firenza. Y luego del desayuno, un helado de mandarina con el amor de su vida en el Parque Calderón. Belleza. Bueno, queremos ver cómo se hace Bonais. Bueno, para contarles cómo se hace Bonais, yo lamentablemente no soy el indicado. La que sabe todo a la perfección es Fernanda. Fer, ¿qué cargo tiene usted aquí? Soy jefe de manufacturas. ¿Cuánto tiempo trabaja aquí? 15 años. Voy a cumplir 15 años en Kuala. Que le pagan muy bien, es un gran... Que le aguante 15 años aquí al caballero. No, Kuala me ha dado muchísimas cosas. Noto una constante, no sé si todas son de Vilcabamba o longevas, pero todos los empleados que he preguntado están muchos años en la empresa. ¿Cuál es la clave para retener empleados? Lo que le digo es que dicen que llevan muchos años, pero son jovenciticos, entonces uno entrarían a los 18, ¿no? ¿A qué edad empezaste aquí? Este es mi primer trabajo, empecé a los 21. ¡Wow! Casi. ¿Cuál es la clave para retener gente feliz tanto tiempo? No, pues, ¿cuál es la clave? Esta es una empresa que nos cautiva con su cultura. Cintia, ¿tú cuánto tiempo estás en la empresa? Cintia es quien nos ayudó para que estemos aquí. ¿Cuánto tiempo estás aquí? 10 años ya. ¿A qué edad entraste? Yo, jovencita, la edad no se habla. ¿Cuál es para ti la clave que te ha hecho mantenerte en tu empresa tanto tiempo? Yo creo que es porque la compañía es una compañía que se enfoca en la gente. Bueno, aquí ha habido el detalle de todas las marcas. Aquí están todas nuestras marcas. Este es el orgullo de todos los que trabajamos en Kuala. ¿Y por qué es el orgullo? Es porque todo lo que está acá fue hecho por manos ecuatorianas, por personas que trabajan y le meten pasión todos los días en este equipo y llegan a sacar este tipo de cosas que realmente revolucionan el mercado. Una de las cuestiones destacadas que hay en el mundo es cómo tú aplicas los ODS dentro de un negocio. Es el tema de la sostenibilidad. Aquí quiero destacar la gran noticia de que Chubb hizo la Chubb Arena para las dragonas del Independiente del Valle. Dirás, chuta, pero ¿cómo se meten a hacer y meter plata en el fútbol de mujeres que aún no es rentable? Ahí está la clave. Aún no es rentable, pero parte de esto es invertir. Y la nueva Chubb Arena está increíble. ¿Qué hace una aseguradora metiendo plata en esto? Pues es parte de su propósito de la equidad de género a todos los niveles. Y el fútbol es un medio. El final es empoderar a las mujeres y que todos entendamos que tenemos las mismas oportunidades. Bueno, ahora sí a lo que vinimos. ¿Cómo se hace un Bonais? Bonais es un producto que inicia con el proceso de pesaje. En la primera etapa de este proceso lo que hacemos es pesar cada una de las materias primas e incluimos esas materias primas a un proceso de mezcla. Una vez que este proceso se realiza, pasamos los kits de pesaje al proceso de homogenización. Según yo, el Bonais es hielo y colorante. No. El Bonais es un producto, primero, que cumple con toda la normativa, que cumple con los estándares de calidad. Nuestro producto es un producto pasteurizado. ¿Qué significa eso, que es pasteurizado? Que garantiza la inocuidad, ¿sí? Que nosotros a través de ese proceso, pues minimizamos o eliminamos los riesgos microbiológicos que podría tener el producto. ¿Esto qué es, Rico Completo? Rico Completo, este fue nuestro último lanzamiento. Es un caldo de gallina. ¿Para el seco de pollo? Para el seco de pollo, para la sopa de pollo, para el seco de res, para la menestra, para lo que usted quiera. Del cuarto de acá sale un balde, sube por esta escalera, va por ahí arriba y meten esa mezcla en este tanque. ¿Podrían hacer fanesca aquí? No podemos hacer fanesca. Ahí está el mal doble uso. Pero bueno, ¿y de aquí le meten agua? Sí.
pasa el agua también cumple con los requisitos normativos. El agua es la que está en el tanque blanco. El agua que tenemos en el tanque blanco. Luego pasa al tanque, o sea, aquí solo está esperando un rato. Sí, es un tanque de almacenamiento temporal y luego pasamos a la pasteurización. ¿Y por dónde? ¿Todo va así? A través de las tuberías, en el pasteurizador. Pero esto parecen escapes de carros. No, este es un sistema de pasteurización de tubos. Lo que hacemos básicamente es un choque térmico para garantizar el proceso de pasteurización y la eliminación de microorganismos en caso de que existiera. Ahora, una consulta. Alguien normalmente podría ver aquí Naranja en el segmento de bebidas, sí. Sonti en el evento de bebidas. Dice, ¿por qué se hacen competencia ustedes mismos? ¿Por qué se meten en el mismo segmento con dos marcas en vez de enfocarse en la una? ¿Qué comentario le haces a alguien que piense así? Realmente, digamos que en una categoría puede haber múltiples oportunidades para productos diferentes. Si hay una oportunidad para un refresco en polvo, entre comillas, un poco más natural, basado en un ingrediente más natural como el té, seguramente esa oportunidad no la vamos a poder capturar con Naranja. Nosotros, nuestra misión es no solamente liderar, sino dominar las categorías. De ahí pasa de unos tubos acá, pero sale como... ¿No sale ya hecho hielo? No, el producto sale pues líquido. Lo que hacemos es envasarlo y desde la planta se distribuye hasta el punto de venta en este mismo estado, o sea, líquido. Y luego en los microempresarios hacen el proceso de congelar. Ahora, si ven, este es como la envoltura. En algún parte de este proceso se corta. Entonces, si ven, de ahí sale el bonais rojo, acá se llena y acá ya sale lleno. ¡Wow! Un amigo, el Navas, siempre que estaba chuchaqui, se pegaba uno de estos de sábila para que le baje el chuchaqui. ¿Eso está científicamente comprobado o será que al Mac no más le hacía efecto? Todo lo que quita el chuchaqui, nada está científicamente comprobado, pero todo sirve. Y el resto de marcas, pues bueno, esta, la que le decía Nutrivela, un tratamiento para mujeres, el tratamiento número uno de cuidado capilar en Ecuador. ¿De aquí le ponen en fundita? Sellamos y luego pasa al proceso de empacar. En el empaque, pues colocamos cada el producto dentro de un corrugado, sellamos la caja y paletizamos. ¿Cuántos bonais se puede hacer en un día en esta fábrica? 7200 unidades. ¡Wow! ¿Y la fábrica trabaja todos los días? Trabaja de lunes a viernes, tenemos turnos de 8 o de 12 horas. En bebidas energizantes tenemos el Vive 100. Claro, este visto full en la costa, gente vendiéndolo en la calle. El Vive 100 es nuestra marca número uno, nuestra marca más importante. ¿Y este? Y también tenemos uno, este lo lanzamos el año, en el 2021 finales, Amper. Es una marca de energizantes, pero en lata. Bien, pero por supuesto, esta era la sensación. Las mamás eran medio recelosas de dar estas cosas que le hacen, pero era fascinante la experiencia, los crepitos de la boca. Es riquísimo, aparte, como sabe, como medio a leche en polvo. Sí, sí. Jefe, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo está? Buenos días, William Valdivieso. ¿Cuánto tiempo trabaja acá, don William? Ya poco, a los 11 años. ¿Cómo así tanto tiempo aquí? Esfuerzo, dedicación. Oh, bien. ¿Qué dicen? ¿Que usted es la estrella de fútbol de Kuala? En algún momento. ¿Y qué pasó? ¿Se cagó la rodilla? Todavía no, todavía sí puedo. ¿Quién fue el genio del marketing que se imaginó al oso de Bonais? Ese man es más querido que Abdalá. Bueno, no sé si Abdalá sea un buen ejemplo. Pues más querido que Moisés Caicedo en el Ecuador. Pues el genio del marketing no se inventó un oso. Donde nació la marca fue en Colombia. Y la marca nació y la marca realmente era un pingüino. Pero cuando hace 21 años llegamos a Ecuador, oh sorpresa, había una marca que era pingüino. Y entonces ahí sí, a un genio del marketing, que no sé quién es, se le ocurrió cambiar el pingüino por un oso polar. Y ese es el oso polar de Bonais que conocemos en Ecuador. O sea, no fue estudio de mercado, análisis, a la larga. Seguramente sí, sí. Pero lo chistoso del asunto es que pues era un pingüino y terminó siendo un oso. ¿Y en los otros países está oso o pingüino? Pingüino. Pingüino. Solo en Ecuador es oso. Solo en Ecuador es oso. Ya sea que su marca sea un oso o un pingüino, lo importante es que la registren para que luego, cuando venga otro oso o un pingüino, puedan decir, hey, esta es marca registrada, pilas. La recomendación siempre es vayan a ulpic.com. ¿Aquí dónde estamos yendo, Fer? Este es el área de empaque. Tenemos aquí una línea de empaques manuales y de promociones. El personal que vemos en este momento está haciendo el empaque de una de las marcas insignias. ¿Cuál es? ¿Podemos ver? Panelada. ¿Panelada? Ese no he probado. Panelada la lanzamos febrero del año anterior. De hecho, dentro de las marcas que hacemos acá, fue la última marca que lanzamos. Y es una bebida de panela
con sabor a limón. ¡Ay, bajo en azúcar! Sí, bajo en azúcar, bajo en sal y no, pues obviamente no contiene grasa. Pero es bien rico. ¿Cómo ven ustedes como directivos esta nueva corriente del wellness, que el azúcar es pésima y que hay una crítica tan grande al azúcar, que incluso hay muchos problemas de salud a partir de esto? ¿Cómo tratan ustedes esto como empresa? No, pues dependiendo de las categorías y dependiendo de los productos. Digamos que en la medida de lo posible, cuando hay productos que uno los puede formular con una menor cantidad de azúcar, pues tratamos de hacerlo. ¿Dónde vendes más? ¿En el Coral, el Supermax, en el Comisariato? No, señor. El principal canal de Kuala, y no solamente aquí en Ecuador, sino en cualquier país donde tenga operación Kuala, es la tienda del mar. O sea, nosotros aquí en Ecuador atendemos más de 60.000 tiendas de forma directa. ¿Con tu propio canal de distribución? Con mi propio canal de distribución. En mi lógica, digo, es más fácil mandar un mega camión al Supermaxi que estar de tiendita en tiendita un cajón. ¿No es más complicado lo que estás haciendo? Sí es más complicado, pero realmente el consumo de los productos, del tipo de producto que vendemos, se da más en la tienda. Ese es un fenómeno realmente que pasa en todos los países de Latinoamérica. Entonces, a la larga, adaptarse a donde el consumidor quiere comprar. Exactamente. Este sí he probado. Este sí has probado, me imagino. Sí, y el marketing es interesante. Naranja. Este es nuestro último lanzamiento. ¿Y este cómo está en azúcar? Bajo en azúcar. ¿Pero qué le están metiendo? Si esto, menos de un gramo de azúcar. Bajo en azúcar. Ah, qué bien. Bajo en azúcar. Sabe rico, es económico, soluciona los problemas para el ama de casa, para darle algo rico a sus hijos a la hora del almuerzo. Bueno, y no solamente tenemos acá dentro de las bebidas en polvo jugos ya, sino que también tenemos Sonti. ¿Ese sí lo ha probado? Claro, sí, por su pollo. Entonces, Sonti tenemos, aquí hacemos los empaques promocionales, que estos empaques promocionales sí los vendemos, es en el supermercado. Oh. ¿Cuál es un tip que le das al emprendedor que ya dice, a ver, chévere, yo tal vez tengo que vender más por las tiendas de barrio que por los grandes supermercados en torno a la publicidad? Para ustedes, ¿cuáles son sus canales de publicidad? ¿Televisión, radio, influencer, YouTube? ¿Cómo manejan eso? Nuestro principal canal de publicidad es la televisión. O sea, la televisión no ha muerto. La televisión no ha muerto. ¿Cómo manejan, por ejemplo, hacen alguna división del año de campañas por épocas o son la misma campaña anual? No, depende de la dinámica de innovación de cada una de las marcas. Y la dinámica de innovación de la marca realmente depende a qué oportunidades encontramos en el mercado. A ver, tú como un líder empresarial de 500 personas, uh-huh, y entendiendo que lo más importante es ser buena persona, ¿cuál es la principal lección de vida que te dejó tu padre? El trabajo duro, que nada se lo van a regalar. Bien. Las cosas en la vida toca lucharlas y sudarlas. Bien. ¿Y la principal lección de vida de tu madre? Creo que el cuidado. El cuidado. ¿En qué sentido? El cuidado con la gente, el cuidado con las personas. Fer, vamos a hacer una cata de Bonais. Vamos a probar el mejor producto que tenemos. Bonais. ¿Cuál es? Vamos a tener aquí Bonais Mango Verde. Pucha, justo ese ayer me dijeron que pruebe. Sí, es una técnica milenaria de los niños latinos abrir un Bonais. Ahora, yo no he tomado un Bonais 10 años porque principalmente consumía Bonais afuera de la escuela y del colegio Borja. Y afuera de la universidad, ¿por qué no vendían? No, pues porque realmente es un producto para niños. Ahora, entonces, ¿dónde se vende? A la salida de los colegios y en las tiendas. Una de las cosas que también conversábamos es, antes del Bonais, los bolos en Ecuador eran muy rudimentales. O sea, era una funda blanca y que uno mismo le habría metido en la refrigeradora. Sí, entonces ahí le voy a hacer la pregunta a usted. ¿Esto es diferente a eso que usted conoció en su momento o no? Sí, y es de importancia el packaging. El empaque, el personaje y todo lo que hay detrás en términos de la calidad del producto. Buen provecho. Vamos a probar el nuevo Bonais de mango. Ese usted lo compra para llevarlo a la casa, lo congela, y le echa un poquito de sal. ¡Buenazo! ¿Cuántos Bonais te pegas al día? Si le digo la verdad, no me va a creer. Hace bastantes meses no me comí un Bonais. ¡Ah, usted, Fer, cuántos Bonais se pega al día? Yo, poquitos, pero mi hijo es uno de los fanáticos de Bonais fresa. Ahora pregunta, para tus hijos, cuando les pregunten así a algún mijín youtuber en 30 años, ¿cuál es la principal lección que les dejó su padre? ¿Qué es lo que esperarías que digan? No, que digan que vieron en su papá una persona que era prioritariamente buena persona, que valoraba a todos por igual y que se esforzaba porque ellos tuvieran la mejor educación y lo mejor en su vida. Oh, bien, garota, sí. Amigo, qué bien. Jimmy, usted es la encargada de la calidad de los Bonais. Así es, soy la encargada de asegurar la calidad de todos los productos para que nuestros clientes los consuman con toda seguridad. ¿Cuánto tiempo trabaja aquí? 2 años y medio aproximadamente.
usted tiene un gran trabajo, a la larga es catadora de bonais, tiene que probar todos los bonais que salen. Es de los mejores trabajos de aquí en la planta. Sí. Aseguramos y los degustamos. Sí, buenazo. Lo hacemos posible, este lechero se le ve nuevito. Es nuevo, lo hacemos posible. Estábamos corporativamente a la búsqueda de un lema que realmente nos conectara a todos, que fuera transversal a todas las operaciones de Quala y que en una frase pudiera resumir lo que es la cultura y lo que es nuestro ADN. Para poner el pecho a las balas. Claro, cualquier reto que usted tenga en la vida, recuerde ese momento cuando vino Quala y le dijeron cualquier cosa que usted quiera y por la que se esfuerce y en la que le mete el corazón, usted es capaz de hacer lo posible. Fer, ¿qué es aquí? Este es nuestro laboratorio de microbiología. Básicamente aquí hacemos todos los análisis para garantizar el cumplimiento de la normativa microbiológica en todos los productos de alimentos. ¿Tú qué estudiaste? Soy ingeniera química. ¿Con este laboratorio y con tus estudios podrías hacer metanfetamina? No debería responder. ¡Qué bien educada esta vaga! Llega tu abuelita a decir, oye, explícame qué es estas cosas, estos colores, estas palabras, ¿cómo le explicarías? Pues yo lo que le diría es que esta es la casa de nuestra cultura, donde hay un techo, que es nuestro marco de actuación, que es la innovación. Se soporta en tres pilares, pero el más importante es este, mentes y corazones de todos en el juego. ¿Por qué? Porque es el que cruza con la gente. Bien, ¿y esto es un tema solo de Ecuador o de Quala en todos los países? Si tú vas a cualquier país de Quala, encuentras la misma casa de la cultura. Bueno, ¿y esta es la bodega? Es una bodega de materia prima que nos utilizamos para todo el proceso productivo y adicional, pues por aquí salen nuestros productos. El sistema de distribución. He oído, hay empresas en las que tienen una compañía para la producción, otra compañía para la distribución. ¿Cómo manejan ustedes eso? No, nosotros tenemos, digamos que acá, sale el producto acá y tenemos una bodega de paso donde digamos que almacenamos durante el día o máximo de un día para otro el producto antes de mandarlo a un operador logístico, que es un tercero que nos presta el servicio de almacenamiento y de despacho. Entonces tenemos operador logístico en Quito y operador logístico en Guayaquil. ¿Qué tienes en esa cajita? Bueno, en esta cajita tengo nuestros productos para que los pruebes. Ah, bien. Entonces bien, acá bien. Tienes, creo que jugos ya, nuestro nuevo sabor maracupiña, panelada, sed naranja mandarina que lo acabamos de lanzar, el sabilo de palchuchaqui, por si acaso, el amper y su antifrutos rojos y por ahí algún... De sábila, le voy a regalar las navas. Claro. Pero es para que lleves a tu casa, para que pruebes un poco de lo que hacemos acá, para que te convenzas y te vuelvas consumidor de todas estas marcas. Bien, garota, Benny, muchísimas gracias. No. Sinceramente yo era bien shuncho, creí que el bonais ponían así en una hielera agua, le ponían colorante y ya mandaban a las escuelas. Pero entender no solo el proceso productivo de una gran fábrica, sino la cultura empresarial enfocada en las personas y el gran liderazgo de Felipe es lo que te muestra que esto no es solo cuestión de tener un buen producto, sino de tener una buena filosofía, y eso es lo que te hará vender varios millones de dólares en varios países durante mucho tiempo. Si entendemos esto, es la filosofía de que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si nos morimos en un Ecuador pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Y aquí te dejo otro gran video de cosas raras que dirás, ¿cómo se hará eso? Para que puedas aprender y meterle más ñeque a tu negocio.